Próxima parada, asesinato. Le he dado demasiadas oportunidades. Ha violado una orden judicial. Con el debido respeto, señoría, somos conscientes de ello, pero dadas las circunstancias... Solo salí a comprarle un helado a mi hijo. No entiendo a qué viene todo esto. Sabe muy bien que solo disfruta de visitas supervisadas. Y la policía os encontró en un bar. No estaba bebiendo, solo visitaba a una amiga. Soy su madre. Sí, pero solo cuando te conviene a ti. Molly. No, por favor, contrólense. Gracias. Lo sé, ya está, ya está. Disculpe. No sé lo que intentas. Primero me robaste a mi marido y ahora quieres robarme a mi hija porque no eres lo suficientemente mujer como para tener tus propios hijos. Ya vale, Helen. Gracie es mía. Es mía. Y voy a hacer que te odie. Me resultará fácil. Mírate. Esa mujer está como una cabra. Si sigue así, conseguiremos la adopción. No, pero ¿cuánto tiempo aguantaremos esta situación? Y olvídate de nosotros. Esto le está haciendo daño a Gracie. Sí, pero pronto acabará todo. ¿Qué te hace pensar que se acabará? Ya sabes que la única razón por la que lo hace es para vengarse de mí. Sí, pero ¿y si perdemos? ¿Y si esa mujer está siempre en nuestra vida? Tengo que irme a clase. ¿Quieres ser policía o abogada? Abogada. ¿Eres lista? Eso da dinero.
No es lo que haré. ¿Ah, sí? ¿Y qué harás? Estoy estudiando para ser abogada de oficio. ¿Tienes alergia al dinero? No, supongo que es porque sé cómo son las cosas cuando alguien se mete en líos y no puede pagar una defensa adecuada. Ah, eres una mala chica. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Despelotarte sin licencia? ¿Espionaje industrial? No, mi vida no es tan emocionante. No, no me pasó a mí. Ah, te he visto más veces aquí, pero siempre llevas la nariz metida en un libro. Sí, soy un habitual, es cierto. No sé cómo puedes. No lo sé. La rutina me hace seguir adelante. Mis clases son en St. Albans y vengo desde la zona norte. ¿Ah? Sí, yo soy de Sacker Hill. Vaya, pues estás lejos de tu elemento. Bueno, mi padre me ha quitado el descapotable. Cree que me convertiré en mejor persona obligándome a viajar con desquiciados y strippers. ¿Estás casada? Sí. Desde hace poco, la verdad. Debe de ser genial estarlo. Y tiene que ser alguien especial. Muy especial. Sí, es especial. Tus ojos dicen algo diferente. Bueno, siempre hay cosas. ¿Cosas? Es una larga historia. Soy toda oídos. Estoy intentando poder adoptar a mi hijastra. ¿Ah? ¿Se puede hacer? Sí. Pero no es fácil. Su madre intenta impedirlo y básicamente hay que probar que no es una buena madre porque no lo es. ¿Por qué no lo es? Bueno, no se implica en absoluto en la vida de Gracie. En su cumpleaños y en Navidades yo le compro regalos y firmo de mamá. Y ya sabes, para que piense que son de ella. Desde luego es un gran detalle por tu parte. Yo no encubriría a alguien así. Es curioso, pero aunque Gracie no sea mía, desde el momento en que me casé con mi marido supe que haría lo que fuese por ella. Pero aún así, no somos muy buenas amigas. No es fácil, ¿sabes? La vida. ¿También hay algo que ha convertido tu vida en un infierno? Sí, mi padre, el juez. Tuve un novio. Era el hombre perfecto. Mi padre se entrometió y se acabó. Nunca podré perdonarle, ¿sabes? Sí, esa mujer también sabe entrometerse. Tiene la extraña capacidad de presionarme hasta hacerme perder los estribos. Bueno, ya me siento mejor. Veo que mis fantasías sobre desear la muerte de alguien son normales. Sí, sé de lo que estás hablando. He pasado por eso. Tal vez por eso estoy estudiando derecho. Así podré defenderme cuando me atreva a dar el paso. Perfecto. Vaya, esta es mi parada. Espero que volvamos a vernos. Eso espero. Hasta otro día. Adiós. Oh, soy Molly. Adiós. Sophie, encantada de conocerte. ¿Estás aquí? ¿Dónde estabas? Fuera. Creía que hoy me traerían el coche del taller. Tu coche no va a volver del taller. ¿De qué estás hablando? De la citación. El otro implicado en tu accidente afirma que chocaste contra él intencionadamente. Se me puso delante. Así es verdad.
No, 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 no. Es un mentiroso y un mal conductor. Estaba demasiado cerca de mí. Frenó y choqué con él. Fue un accidente. ¿Sabes qué? No podemos permitirnos que tu poco dominio de ti misma afecte a los demás. Te voy a quitar el coche hasta que consigas recuperar el control. ¿El control? Contigo siempre se trata de eso. ¿Vale? Bien. No me importa. Cogeré el autobús. Ya lo he hecho y he sobrevivido. Deberías visitar al doctor Kate de nuevo. Ya sabes que intentó tocarme. No seas ridícula. Tiene 80 años y es gay. ¡Tú nunca me crees! ¿Qué quieres? Te inventas historias, te metes en un montón de líos y haces que sienta miedo por ti, Sophie. No soy como ella. No soy como mamá. Ya lo sé. No soy débil. Ella no era débil. ¿En serio? ¿Cómo lo llamarías tú? Tenía problemas. ¿Problemas? Muy bien. Yo la amaba, Sophie. ¿Crees que eso la consoló en el último momento? Está bien. Es suficiente. Algo que aprendí en Rolling Hills es que la depresión es ira acumulada. Y eso no me va a pasar a mí. Te lo he consentido todo, Sophie. Lo he hecho. Pero se acabó. No pienso ver cómo caes al vacío. Te quiero demasiado para ver cómo te destruyes a ti misma. No estoy cayendo al vacío. Estoy bien. Las medicinas me ayudan. Saldré de esta. Saldrás a gastarte una fortuna en peluquería sin comprarte ropa que nunca te pondrás. ¿Cómo puedes? Puedo hacerte una pregunta. ¿Qué haces en tu día a día? ¿Tu vida tiene algún sentido? ¿Cómo puedes vivir así? A lo mejor me caso con un juez rico y empiezo a buscar un puente. Es hora de llamar al doctor Kate. No hablaba en serio. Eres patético. Yo jamás me tiraría de un puente. Papá y mamá vuelven a estar juntos. Ahora nos vamos al baile. Mamá está preparada, yo estoy preparada y papá está bien. Así que nos vamos todos al baile. Hola, cariño. Mira, Molly y yo te hemos traído esta pulsera especial y queremos que te la pongas cada vez que salgas, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene de especial? Es para encontrarte si te pierdes. No voy a perderme nunca. Lo sabemos, pero es muy divertida. Pruébala. Sí, tienes que ponerte la pulsera, ¿vale? Y cuando aprieto este botón de aquí, me muestra exactamente dónde estás. Pi, 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 pi. ¿Lo ves? Oye, ¿te has lavado los dientes? Gracie, Molly te ha hecho una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con su Amy? ¿Ya ha comido? ¿Está bien? ¡No, quieta! ¡Lo haré yo! ¡Lo haré yo! Gracie, ya basta. Meten problemas a mi verdadera mamá. Tu madre se mete en problemas ella sola. Ya vale, cariño. No es mala persona. Ya lo sé, Gracie. ¿Y por qué no intentas ser amable con ella? En realidad lo he intentado. Pero a veces no me lo pone fácil. Mi madre me lo regaló. Ella lleva uno igual. En su lado pone mamá. Es muy especial. Lo tenemos. Ella y yo. Solo ella y yo. Guay. Me alegro. Es bueno que tengáis algo especial entre las dos. Oye, ¿quieres que nos emborrachemos? Ya lo creo. ¿Recuerdas cómo nos mirábamos y todo desaparecía a nuestro alrededor? Hasta que salía el sol. Quiero eso otra vez.
Un aprobado. ¿Tú? ¿Qué? ¿Has perdido el tiempo haciendo striptease? Solo me metía contigo. Oh, lo siento, lo sé, es por otras cosas. No pareces de las que sacan aprobados, ni de las que se hunden. Bueno, es un simulacro de juicio. A mi profesor no le ha gustado. El problema es que mi profesor tiene razón. Tenía ese tío en la diana y me acobardé por completo. Oh, en realidad esa es la parte de la ley que me está tentando porque se me daría de maravilla. Apuesto a que sí. El truco es enfadarse. Piensa en algo que te haga enfadar y después céntrate en tu objetivo. ¿Hay algo que te cabré? No sé. ¿En serio? ¿Algo nuevo? ¿Nuevo? No, pero la ex de mi marido me está desquiciando más que nunca. Y lo hará durante mucho tiempo. ¿Lo ves? Ahí está. Esa es la motivación. Ahora el siguiente paso es centrarte en eso constructivamente. Bien, pero cuando pienso en ella, pierdo los papeles. Oh, no. Eso es lo que no puede pasar. Practiquemos. ¿Está bien? Tú eres la abogada. ¿Cómo eliminarías el problema? Oh, no desaparecerá. No voluntariamente. Tampoco mi padre, por sí solo. Bueno, vamos, no te pongas límites. Estamos jugando. Bien, la ex de tu marido, ¿cómo eliminarla? Y recuerda, se lo tiene merecido. Quitármela de en medio resolvería un montón de problemas. ¿Qué problema tienes? ¡Vamos! Vale, sería útil que desapareciese o darle un susto. Vamos, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que quieres? Está bien. Sí, quiero que muera. Debería morir. Con más ganas, ¿quién quiere verla muerta? ¿Quién? Yo quiero verla. Eso es. Bien, bien. Las dos queremos ver a alguien muerto. Entonces, ¿cuál es el plan, abogada? Es decir, podemos hacer que parezca un accidente. Ya sabes, un accidente sería perfecto. Yo me ocuparía de la ex de tu marido y tú de mi padre. Nadie sabe que nos conocemos. Solo deberíamos tener una buena coartada la noche en que se lleve a cabo el plan. Eres la compañera perfecta para hacerlo. Jamás sospecharán de nosotras. Esta es mi parada, lo siento. Nos vemos otro día. ¿Cuánto me vas a cobrar por el pollo esta noche? Así que has anulado mis tarjetas. Me has obligado a hacerlo, pero dime, ¿qué hacías tú alquilando un barco? Conectar con mi sirenita interior. ¿Qué más te da? Sophie, me mata ver cómo te comportas de esta manera. ¿Qué piensas hacer? Tienes que recuperar el control. No puedes dejar de darme dinero. Tengo una vida. Tengo facturas. Oh, sí que puedo. De hecho, es exactamente lo que voy a hacer. Hasta que empieces a mostrar un poco de responsabilidad, no te daré un céntimo. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién ha hecho esto? Puede que los niños de Nelson. Claro. Esto tiene que acabar. Nos vemos esta noche.
Es en el autobús por la noche. ¿No ves suficientes pervertidos? Voy a clase. ¿Y tú? No. He discutido con mi padre. Te veo preocupada. No es nada. Vamos, ¿qué ocurre? Heather ha venido a nuestro jardín y ha decapitado todos los rosales. Y la verdad, da un poco de miedo. Es como si fuera un mensaje. ¿En serio? ¿Cuándo? Ayer por la noche. ¿Pero qué vais a hacer? ¿A qué te refieres? ¿No habéis hecho nada al respecto? No hay pruebas. ¿Eso es todo? ¿Y tú vas a dejar que siga arruinando tu vida? Ha estado merodeando por tu casa de noche y cortando tus flores. ¿Qué será lo próximo? Nunca se acabará. ¿Y si Gracie no volviera a ver nunca a su madre? ¿Y si mi padre hubiera desaparecido? No lo dirás en serio, ¿verdad? Podemos ayudarnos la una a la otra con nuestras pesadillas a hacer que desaparezcan. Vale, ya basta, se acabó. Podemos ayudarnos. Es perfecto. Aunque seamos sospechosas, tendremos una coartada. Nadie podrá acusarnos de nada. Sophie, no deberías contármelo. Estoy estudiando derecho. ¡Exacto! Por eso mismo serás capaz de hacerlo. ¿Vas a esperar que esa zorra se cuele en tu casa con un cuchillo hasta que se le ponga en el cuello a esa niña? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Esto es una locura. Ya es suficiente. Tengo que irme. ¿Qué ha sido ella? ¿Quién haría algo así? Ha decapitado las flores. ¿Hay algo más simbólico que eso? Lo haré yo mismo. Le traeré un psicólogo aquí solo para que se lo explique a usted. Tranquilo, cariño. La policía siempre reacciona demasiado tarde. Creo que no saben tratar a la gente perturbada. He conocido a una mujer... ¿Qué será lo próximo que haga Heather? Es más, ¿por qué no dejamos que coja un arma y hiera a alguien? ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con ella. No lo empeores. Ya lo ha empeorado ella. Ella lo negará y todo se complicará. Quédate aquí conmigo, por favor. Vamos. Muy bien. Tienes razón. ¿Qué pasa conmigo y las mujeres? Solo me ha salido bien contigo. Buenos días. Buenos días, papá. ¿Quieres desayunar? ¿Es en serio? ¿Has cocinado? Solo son huevos revueltos, no es neurocirugía. Vaya. Gracias, cariño. Esto es magnífico. Fíjate, tengo café, huevos, bacon. Exactamente todo lo que mi médico no me recomienda. Deberías disfrutar de la vida hasta el final. Gracias, cariño. ¿No hay de qué, papá? ¿Dónde está su clienta? Llegará enseguida, señoría. Estoy seguro. No pienso perder más tiempo con esto.
Y dado que la señorita Plum no se ha molestado en venir, tampoco voy a molestarme en explicarle mi decisión. Señoría, se merece que... Podrá leerle la sentencia a la señorita Plum si es que la encuentra. Se les ha concedido su solicitud de adoptar a Grace. Cuiden de ella. Y lo más importante, tengan paciencia. Va a ser duro para ella. Gracias, gracias, señoría. Enhorabuena. Gracias. Podría sugerirles... Bueno, es solo que mi clienta no es demasiado estable. Está... No se preocupe, ya sabemos de lo que es capaz. Bien. Suerte. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Aquí! ¡Lo ve! ¡Espere! No se preocupe. Sí, necesito todo espere, esto. Espere. Míreme. Escúcheme, señorita Plum. Esto se ha acabado. ¿Qué? Se ha acabado. Vamos. No se preocupe, tranquila. Vamos. Oye, tal vez podríamos celebrar una pequeña fiesta. Y podemos ver películas de Kung Fu mientras comemos. Y podrás aprender a comer con palillos. Ya basta. Deja de fingir amabilidad cuando solo has intentado hacerle daño. Gracie, quiero que te disculpes ante Molly ahora mismo. La razón por la que mi madre tiene problemas es porque vosotros lo habéis provocado. Debería hablar con ella. No, yo me ocuparé. Suerte que no ardió la casa. Está totalmente loca. ¿Quién está loca? ¿Señora? La madre biológica de Gracie. Ha perdido la custodia. ¿Cómo se llama? Heather Plum. ¿Vio cómo lo hacía? No, pero... ¿quién lo haría? Ella me culpa por quitarle a su hijo. Bien, le haremos una visita. Pero no podemos hacer nada sin pruebas. Si ocurre algo o nos necesitan, ya sabe. Sí, cuando me apunte con una pistola. ¿Quién intentó quemarnos, papá? ¿Quién ha sido? A veces la gente pierde el control, cariño. Gracie, Molly y yo no dejaremos que te pase nada. ¿Y si vuelven? ¿Y si entran en nuestra casa?
Gracie, no te preocupes. No va a pasar. No va a pasar. Jeff. Cuídala. No hagas nada estúpido. ¿Qué pasa, tío? ¿Te has vuelto loca? ¿De qué estás hablando? Necesitas ayuda, Heather. Nunca creí que caerías tan bajo. ¿Qué te pasa? Escucha, no te acerques a mi familia. Tú sé que necesitas ayuda. No vuelvas a acercarte a mi familia. ¿Tu familia? Perdona, pero me habéis quitado a mi hija. ¡Es mía! Te lo advierto, si vuelves a... ¡Quítame las manos de encima! ¿De qué vas, tío? Esto no es asunto tuyo, capullo. ¿Capullo? ¿Me estás diciendo que me aparte? Sí, te digo, Nicky, que te apartes. Nicky, vámonos de aquí. No merece la pena. Vámonos. Esto no ha acabado. No, claro que no. ¿Mi goma de pelo? Gracie. No. ¿Por qué me culpas a mí? Yo no te... Es igual. Me llevo el coche. Enseguida vuelvo. ¿Dónde vas? A hacer recados. ¿Puedes traer leche? Y cereales. Siento despertarles. Tengo malas noticias. ¿Tú? ¿Es mi víctima? Bien, espera un segundo. Vengan. Vamos, fuera. ¿Están listos? Respiren hondo. Un, dos, tres. ¡Voilà! ¿Me puso a mí como pariente? Sí.
¿No es de su familia? Lo dejamos hace años. La encontraron en un banco en Boydfield. Es pronto para el informe toxicológico, pero apestaba alcohol cuando la encontraron. Tenía restos de cocaína y heroína en su ropa. Estaba hecha un asco. Era lo habitual. No estaba en condiciones de hacer frente a nadie. El asesino utilizó una especie de cadena alrededor de su cuello. Bonito, ¿eh? No encontraron ni bolso ni joyas. No. No, ella siempre llevaba joyas y collares y anillos. Y tenía un colgante. Sé que era muy importante para ella. Sí, y llevaba una cartera. Oh. Un robot, tal vez. A no ser que crean que haya otra forma de investigar esto. Luchó por una custodia, ¿verdad? Sí, perdió. Ya. ¿Y cómo se lo tomó? No lo sé. No se presentó a la última vista. ¿De qué estuvieron hablando en el parque ayer? ¿Qué? Tenemos varios testigos que le vieron discutir con su ex. De forma calorada. Espere, ¿sospecha de mí? Ahora mismo sí. Le prendió fuego a nuestro coche. Solo fui allí para decirle que se alejase de nosotros. ¿Dónde estuvo anoche? En casa, toda la noche, ¿verdad? Sí, estuvo en casa. No me contaste que viste a Heather. No quería preocuparte. Anoche saliste. ¿Qué? Que no estuviste en casa toda la noche. ¿Qué está pasando? No quería confundir las cosas. Fui al bar a echar un trago y tranquilizarme. Pregúntaselo al camarero. Acabamos de cometer perjurio. Adiós, cariño. Hola, chicos. ¿Qué tal está? Creo que sospecha que ha pasado algo. Oye, gracias por venir tan pronto. Gracias. Buena suerte. Adiós, Grace. Adiós. Gracias. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿De dónde has sacado todo esto? ¿De dónde lo has sacado? ¡Son mis cosas! ¿Por qué me las estás tirando? Por el amor de Dios, Sophie. Mira, ¿de quién es esta cartera? Ya vale, es de una amiga. Se la iba a devolver hoy. ¿Y el resto de cosas? Es mío porque he ido a beneficencia y... Esto es para pasear perros, para poder pagarme el autobús... ¿Qué quieres de mí? ¡Son mis cosas! ¡Basta de mentir, Sophie! ¡Ya basta! Este comportamiento irracional tiene que acabar. ¿Qué estás haciendo? Tienes que volver a Rolling Hills. Hey, ¿cómo está? Se ha dormido. Me da vergüenza decir en voz alta lo que pienso. ¿El qué? Que somos libres.
Libres de toda esa locura. Sí. Esto nos ahorrará un montón de disgustos. ¿Querías que muriese? No. Claro que no. Pero no me dirás que tú no has pensado lo mismo. Resuelto. Es hora de resolver el otro. Tú no. Hicimos un trato. Yo no hice ningún trato. ¿Pero qué pasa contigo? Hice exactamente lo que planeamos. Ahora te toca a ti. No hablaré con la policía. Oh, no, no lo harás. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Porque eres cómplice del asesinato. ¿Soy cómplice? Piénsalo, abogada. No tenía ningún motivo. Ni siquiera la conocía. Y luego están los detalles. ¿Has echado de menos algo? ¿Sabes? Esas gomas siempre se les queda pelo enredado. Y el pelo es una prueba tan... Especialmente cuando hay sangre de la víctima mezclada. ¿Has hecho eso? Ya sabes, en esas casas de las afueras, la seguridad brilla por su ausencia. Cualquiera puede colarse y dejar un par de cosas. No puede estar pasando. Tendrás una buena coartada. Veo que no. ¿Qué crees que pensará tu familia? ¿Qué me dices de esa niña que crecerá oyendo el horrible relato de cómo tú mataste a su madre y tuvo que seguir llamándote mami? ¿No te parece enfermizo? Estás loca. No pienso hacerlo. Sí, lo harás. ¿Te crees que asesinaría a una persona inocente solo para evitar eso? ¿Inocente? Sí. ¿Inocente? ¿Tú te crees que hacer esto me divierte? Él mató a mi madre y abusó de mí. Es un monstruo, igual que esa mujer. Y no vayas a quejarte ante tu marido, porque haría algo estúpido como llamar a la poli y los dos acabaríais en la cárcel. Aunque creo que ya sospechan de él. ¿Qué sería de la pobre Daisy si os encerrasen a los dos para siempre? Aquí tienes un completo itinerario de lo que hace mi padre. Thank you.
¿Qué está pasando, Molly? He perdido algo y me estoy volviendo loca. Pero no pasa nada. Ya veo. No, no es nada. No te preocupes, ya lo recogeré yo. Detective Reason, me alegro de haberla encontrado. Oh, esto es muy bueno. ¿El qué? Acabo de hablar con el fiscal. Estaba a punto de llamarles. ¿Qué ha pasado? Sabemos quién mató a Heather. ¿En serio? Vamos a encerrar a ese hombre. ¿Hombre? Sí, es un perdedor. Venga. Era un adicto, un camello, un don nadie. Salió con Heather durante años y vive en el vertedero de Boydfield. ¿Y qué le hace pensar que la mató él? Le detuvieron la semana pasada por posesión de drogas y descubrieron manchas de sangre. La analizaron y ¡voilá! ADN de Heather. ¿De Heather? Sí, podemos situarle en la escena del crimen. ¿Le reconoce? Es este. No. ¿No? ¿Hay algo más? ¿Ha confesado por qué lo hizo? No ha confesado nada. Dice que la estuvo buscando por el parque. Cuando la encontró, creyó que se había desmayado, intentó despertarla y comprendió que estaba muerta. Y después, como cualquier inocente, huyó. Pero no le cree. Ah, por favor, ni de broma. No hay drama, ni ningún gran misterio. Ya, supongo que no. Muy bien, tengo que irme. Gracias. Oiga, espere, espere. ¿Sobre qué quería hablar conmigo? ¿Qué? Pregunto que por qué quería hablar conmigo. Oh, es cierto. En realidad quería saber si podía ayudarme con el informe policial. Necesito el informe del incendio para la compañía de seguros. Puede ir a la comisaría para eso. Allí le ayudarán. De acuerdo. Oiga, puede esperar. Espere un momento. Vuelva aquí. Vuelva aquí un momento. ¿Cuál fue la fecha del incendio? Fue la noche del 12. No. ¿No qué? No fue Heather. ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? Porque Heather estuvo en la cárcel del condado el día 12. Por embriaguez en público. Está bien. Estudiamos diferentes casos en mi clase de ética legal. ¿Eso existe? Vale. Es como este. Piensa que soy la abogada de la acusación, ¿vale? Y hay un hombre. Es un delincuente y tenemos las pruebas, el motivo, testigos, todo lo que quieras. La única pega del caso es que descubro que no lo hizo. Pero mi trabajo es condenarle, si puedo. Parece sencillo. Tienes que encerrarle. ¿Pero debería? Es un criminal, de eso no hay duda. Y si no fuese este caso, habría otra docena de cosas. Pero no es justo. Por eso me enamoré de ti. Siempre encuentras el modo de hacer lo correcto. ¿Sí? ¿Señor Johansson?
Me llamo Molly Becker. Conocí a su hija en el autobús y tengo que hablar urgentemente con usted. ¿De qué se trata? Dice que ha matado a la ex esposa de mi marido. Lárguese y ahora... de mi propiedad. ¿Señor? Señor, necesito hablar con usted. No quiero nada. Es importante que hable con usted. Tiene que irse. No, no, no estaría aquí si no se tratase de algo serio. Señor, es su hija, Sophie. Quiere que yo le mate. Fue con ella a Rolling Hills, ¿verdad? ¿Qué? ¿En una institución? ¿Es eso de lo que está hablando? ¿Qué clase de problemas tenía Sophie? Voy a llamar a la policía. No, 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 no. No puede saberlo. Todavía no. Oiga, puedo probar lo que le estoy diciendo. Pruébelo. Está bien. Está bien. La ex mujer de mi esposo fue asesinada. La policía lo sabe todo. ¿Y qué tiene que ver eso con mi hija? Tengo mapas de su casa. ¿Cómo iba a saberlo si no? Mire, espere. Puedo enseñárselos. Espere. No. Usted entra en mi casa y acusa a mi hija de asesinato. Lárguese ahora mismo de mi propiedad. Oh, no, por favor. Sophie no puede saber que he venido o se vengará de mí, por favor. Está bien, váyase. Utilice la puerta del jardín. Está bien. Y aléjese de mi propiedad. Está bien, está bien, está bien. Tienen una orden, Molly. Oh. ¿Con qué motivos? Oh, ha sido una de las indigentes del parque. Nos ha dicho que vio a una mujer de su altura, pelirroja, con el pelo recogido en una coleta, en las inmediaciones la noche que la señorita Plum murió. Me gustaría verla. Por supuesto. Aquí tiene. ¿Parece escéptica? ¿Hay algo que quiera añadir? No. No salí de casa, ¿verdad? Oh, es cierto. Es cierto. Estuve en casa con su marido. ¿Le gustaría volver a verificar qué pasó la noche con usted? Sí, fue una noche como otra. Has dudado. ¿Qué? Yo te encubrí la otra vez y ahora tú has dudado de mí. ¿A qué ha venido eso? ¿Qué estamos haciendo, Molly? ¿Tienes algún problema? ¿Hay algo que no me hayas contado? Haría lo que fuese por ti, de acuerdo, lo que fuese. Te quiero. Sería capaz de mentir por ti. No digas eso. No, ¿por qué? Hay algo que no me estás contando. ¿Qué es? Oh, Dios mío, hay algo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Tengo clase.
Espera, ¿clase? Pensaba que eran los martes y los jueves. Tengo una presentación. Me siento a gusto con el medio ambiente. Como si ayudara a salvar el mundo. Lo haré. ¿El qué? Venga, ¿en serio? Estoy aquí, ¿me ves? Y dijiste que lo merecía. Mató a tu madre y abusó de ti. Sí, más o menos. Espera. ¿Estás...? No estoy segura de qué estás hablando. Y si te refieres a hacer algo ilegal, pasa de mí. ¿Qué estás haciendo? No llevo micro. Segura de que quiero recuperar mi vida. Y al contrario que tú, voy a hacer esto bien. Así que búscate una coartada. Sal de tu casa a las 12 y no vuelvas hasta que yo te llame. Seguro que habrá alguna fiesta a la que puedas ir. Sí, ya lo creo. Entonces ya está. Devuélveme mi goma y dime dónde colocaste esa prueba en mi casa y no volverás a verme nunca. ¿De acuerdo? De acuerdo. Voy a salir. Oh, está bien. ¿Seguro que te encuentras bien? Estoy bien. Adiós, papá. Thank you.
cómo podemos sobrevivir a nuestros hijos. Aquí, a matarle, no lo haré. Sí, lo que tú digas. Aunque no lo crea, su hija dejó la puerta abierta y me dio el código de la alarma. ¿Cómo creo que he entrado aquí? Y tal vez merezca morir. Tal vez sea cierto que mató a su mujer y que abusó de su hija, no lo sé. Eso lo decidirá un juez. Todos los detalles saldrán a la luz. ¿Qué detalles? No hay ningún detalle. ¡Sí que los hay! Está bien. ¡Los hay! Ahí tiene sus pruebas. ¿Eh? Las gafas, no veo. Mire, es un mapa. Me dijo que saltase por el patio de sus vecinos y que entrase por el lateral. Es como entra ella por las noches mientras usted vigila la entrada. Y eso es una copia del informe policial. El lunes por la noche, Heather Plum, la exesposa de mi marido, fue asesinada. ¿Dónde estuvo Sofía esa noche? No, no puede ser. Esa mujer murió estrangulada. Con una cadena, una especie de cadena. Oh, no, 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 no puedo creerlo. Ella no haría algo así. Tiene que haber una explicación para esto. ¿Qué es esto? Es una foto de mi marido y su exmujer. Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué clase de juego es este? ¡Juego! ¡Es Sofía quien está jugando! No. Cálmese. Cálmese. Solo esto. Juntos hace ya varios años. Él acababa de salir de un divorcio complicado y yo sabía que no la quería. Intenté que ella controlase sus expectativas, pero no es una de las virtudes de Sophie. ¿Cuánto tiempo salieron? Un par de meses. Nunca había visto tan feliz a Sophie. Pero entonces le dijo que había conocido a otra mujer. Cuando su historia acabó, Sophie tuvo que ser hospitalizada. ¿Qué? ¿No lo sabía? ¿Quiere decir que es... vamos, no es más que una coincidencia? No. No. No es una coincidencia. Necesito un trago. ¿Le importa que beba algo? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho para que le odie tanto? Yo nunca abusé de Sofía, jamás la habría tocado. A veces se inventa historias porque cree que la verdad no es suficiente.
Y la verdad es suficiente. Estuvo... Estuvo con su madre aquel día. Mi esposa fue a recogerla después de tenis. Se saltó un paso elevado y paró en medio del tráfico. Sophie le preguntó, mamá, ¿por qué te paras aquí? No le respondió. Abrió la puerta, salió y caminó hasta el borde. Y ella... no dijo ni una palabra. Sophie vio a su madre saltar. ¿Sabe? Sophie ha sufrido mucho. No estoy preparado para delatarla. Al menos no hasta que se lo oiga decir directamente a ella. Eso se puede arreglar. Tardado. Tenía que pulir unos detalles, esconder el cadáver y dejar su coche en la estación de tren. ¿Qué? Oh, sí, aprendiendo de ti, Sophie. He aprendido que debo cubrirme las espaldas. Verás, según la ley, una persona tiene que estar 7 años desaparecida para que se pueda repartir su herencia. Así que hasta entonces no tendrás nada. ¿Estás jugando conmigo? Yo inventé este juego. Te diré dónde encontrar el cadáver, pero necesito verte en persona. En un lugar público haremos el intercambio. Tú me darás todas las pruebas que has preparado a cambio de saber la ubicación del cadáver. ¿Dónde podríamos vernos? En la línea oro. ¿Te acuerdas? Está bien. Trato hecho. Pero voy a darte un pequeño consejo, cariño. Antes de que pienses que estás dominando la partida, asegúrate de saber a qué estás jugando. Ya me he hecho una idea. Sí, cuando me desperté no estaba aquí. No es normal en ella. Entonces, ¿no te importa que te deje a Gracie? Sí, solo quiero salir a buscarla. Vale, nos vemos. Hola, cariño. ¿Sophie? ¿Qué? Sí. ¿Te acuerdas de mí? La tía Sophie. Tu padre y yo fuimos amigos hace tiempo. ¿Dónde está? Oh, ha tenido que irse. Una emergencia. Molly ha vuelto a meterse en líos. Sí, tiene tantos problemas. No sé qué ve tu padre en ella. De todas formas, estoy aquí para hacerte de canguro. Divertido, ¿no? ¿Qué es eso? Le ayuda a papá a encontrarme. ¿De veras? Qué inteligente. Gracie ha desaparecido. ¿Qué? La he buscado por toda la casa. No, usa el brazalete GPS. No puedo, no funciona. Me ha atacado una chica. ¿Qué? Vaya, ¿es él? Hola, cariño. Sí, ni tú ni la señorita vais a encontrar a la niña hasta que yo lo diga. Vamos por... ¿Qué le has hecho? Lo he reprogramado. Yo no haría eso. Es resbaladizo. Si se cae, la niña morirá. Está bien. Tú has escondido a mi padre. Y yo he escondido... ¿Qué relación tenéis? Mi hija. Es mi hija. Ahora dame el teléfono. Te daré lo que quieras, lo que sea. No puedes darme lo que quiero. El teléfono y podremos hablar de ello. A
hablarlo? Aquí no hay nada de qué hablar. Está bien, ¿qué puedo hacer? Solo dímelo. Podrías dejar de existir. Podrías no haber mantenido una relación con Jeff. ¡Era mío! Está bien. Puedo marcharme y así podrás tenerle, ¿vale? Desapareceré y entonces será todo tuyo. Pero no dejes sufrir a Gracie. Es tarde. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que es tarde? ¿Por qué no hiciste lo que yo te pedí que hicieses? Si no pudiste entregarme su vida, yo tampoco. ¿Se acabó? Cariño, ¿se acabó? ¡Abre la puerta! Vamos, Sophie. Sophie, se ha acabado. Estamos contigo.
Estaba muy asustada. Tranquila, cariño. Está bien. Tranquila. Ya se ha acabado. Tranquila. Ya está. Tranquila. Esto pertenecía a su exmujer. También encontramos una peluca roja y la goma de pelo que usted nos describió, señorita Becker, pero por ahora lo guardaremos para el informe del caso. Por supuesto. Oh. Ella quería que Grace lo tuviese. Voy a ver cómo está. Gracias por entenderlo. No hay de qué. Ojalá les hubiese llamado cuando conocí a Sophie. No mire atrás. Todos cometemos errores. No sea tan dura con usted. Ahora debería amar y cuidar a su familia. Tiene mucha suerte de tenerlos. Te quiero. Yo también a ti. ¿Quieres que te lo ponga? Muy bien. Mira aquí. Así siempre. Llevarás contigo una parte de ella. Añoro. Ya lo sé. Me duele. Ya lo sé. Pero estoy aquí. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Mary. Buenas noches.